Antes me hice una pregunta. ¿Quién es el que toca la pelota mejor? ¿Esto o yo? Tanto rollo que se pega esto aquí, ¿va? ¿Eh? A mí me vaya a perdonar, pero yo esa no me hace gracia. ¡Opa! Escúchame, mírame. ¡Te tiene que mojar! ¡Va a vale los humos a este ya! Digo más veces que tú eras mejor que este. Siempre se dice que hay un hermano mejor que tú. ¿Tú no has escuchado cuando dice, qué bueno eso, pues si tú hubieras visto al hermano? En este caso, es verdad. Yo he visto jugar a mi hermano Ricardo y mi hermano Ricardo ha sido un puto espectáculo. Yo siempre digo, Ricardo. Yo siempre he dicho. Era más completo. Eso es lo que yo digo. Ricardo era más completo. Pero éramos los dos muy parecidos igual. Tú eras más completo porque jugaba bien con las dos piernas. Claro. Iba bien de cabeza. Driblaba bien. ¿Qué era la diferencia que yo tenía? Que yo tenía velocidad. Larga. Que yo tenía profundidad. Más espectacular. Yo no llegaba a ser futbolista profesional. Vamos a ver, no lo sé si hubiera llegado, pero sí que es verdad que parte de culpa tengo porque me desilusioné pronto. Ricky nació futbolista porque salía más que... Tenía más noche que Batman. Y con esa edad, claro. Al final, Pupa dice que lleva algo más que tú. Ay, ahora te la voy a demostrar. Vamos a demostrarlo. Nosotros hemos sido muy humildes siempre, una familia muy humilde. Afortunadamente, nunca nos ha faltado de nada.